La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo compuesto por 500 agentes procedentes de todas las unidades del cuerpo, excepto del Servicio Marítimo, para proteger el Palacio Real y garantizar la seguridad tanto del acto de abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos como la recepción que ofrecerán los nuevos reyes Felipe VI y Doña Leticia. Fundamentalmente el dispositivo, hay dos escenarios perfectamente definidos. Primero es lo que es el itinerario desde Zarzuela a lo que es el Arco de Triunfo en Madrid. Y posteriormente es todo lo que es el dispositivo de seguridad del Palacio Real. La Guardia Civil cuenta con una amplia experiencia en la protección del Palacio Real, competencia de la Benemérita desde 1989. Estamos habituados a cubrir todos los eventos que organiza Patrimonio Nacional y la Casa Real, y en este caso pues hemos reforzado, como la situación merece, por el grado de nivel de amenaza que ha elevado el Ministerio a nivel 3, alta intensidad, y entonces pues hemos reforzado los servicios. Todas las unidades especiales de la Guardia Civil estarán involucradas en la protección de este enclave. La Guardia Civil tiene para este acto 2.750 efectivos aproximadamente en lo que es la Comunidad de Madrid. De ellos aproximadamente unos 500 están aquí en Palacio Real. Desde francotiradores de la Unidad Especial de Intervención hasta técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, unidades de subsuelo, el equipo especial de defensa nuclear, radiológica, biológica y química, pasando por el SEPRONA o guías caninos de seguridad y rescate, entre otros. Siempre prevenido y nunca atemorizado, así resume el teniente coronel de la Guardia Civil este dispositivo especial, en el que recuerda que no existe amenaza concreta, sino que es solo prevención.